Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Ana Cashel, para los que no me conocen, y el día de hoy les voy a hablar de cajas. Y me refiero a estas cajitas. Obviamente yo las compré para mis tenis, porque la verdad es que ya compré varias, pero de mientras metí aquí las gorras, que la verdad no se me hace mala idea ponerlas aquí para que no se estén empolvando, porque aquí tengo otras, vean. ¡Ah! Ya se me cayó. Pero bueno, ahí tengo así más gorras. Acá tengo la de Diablos, que es roja también. Tengo la de Jack. Tengo, de hecho, varias rojas. Acá tengo la otra de Diablos, que esta no es mía, esta es la de Gonzalo. Y bueno, o sea, tengo la verdad es que varias gorrillas. De hecho, también tengo ahí en el closet. No las estoy presumiendo, pero ya saben que también colecciono gorras. Entonces, el chiste aquí es que comenzamos con el video, porque les voy a decir costo de estas que también me han preguntado, de las nuevas. Voy a hacer un cambio aquí, así que ya, comenzamos. Síganme en todas mis redes sociales. Antes de mostrarles y decirles precios y todo el rollo, me equivoqué, ahorita vi, esta es de Fear of God, que es esta, que de hecho es de Gonzalo justamente, y la de Diablos que les decía es esta rojita que está acá. Entonces, bueno, tengo como que varias ahí, pero ya, les voy a empezar a mostrar todo el rollo, porque estas cajas, esta está desarmada, de hecho se las dejé así, vean, tiene el instructivo, aquí, ahí está. Shoebox, dice ahí, instructions, muy inglés todo el rollo, pero la verdad es que son fáciles de armar. Esas costaron cuatro cajas, ¿verdad, Gonzalo? Sí, cuatro cajas, ay, se me volvió, babies, cuatro cajas por 600 pesos, y estas que tengo en la parte de atrás costaron 600 igual, sí, 600, pero eran 12, o sea, muchísimas más cajas, o sea, aquí 4 y aquí 12, 3 veces más, se podría decir, 3 por 4, 12, sí. Pero la verdad es que estas vienen más frágiles. Ahorita les voy a mostrar una para que vean la diferencia y ustedes vean obviamente si les conviene comprar 12 o de 4 en 4, que van a invertirle mucho más en esto, pero ya es decisión obviamente. Y vamos a sacar todo esto, esperen. Miren, esta que es la tapita viene desarmada, viene aquí la otra parte, porque es donde se destapa, que de hecho todo es como un rompecabezas, porque vean, en la parte de aquí viene, ¿se alcanza a ver ahí? ¡Ah! Ahí está, el hoyito, ¿ya vieron? Y aquí viene como que la patita, que es lo que entra, entonces todo es como que de ir ahí armando y así, esperen, porque yo soy como que hábil para esto. Creo que voy a tener que hacerles un buen de cortes, babies, y editar, porque, ay Dios mío, porque... Esperen, esperen. Ah, ya quedó, no, no fue tanto. Entonces, es así, y vean, queda como ventanita, que es hacia abajo. O si ustedes ponen al revés la caja, pues va a abrir así, pero normalmente es así. Y todas estas vienen también en su bolsita. La que trae como, esta tapa que trae como si fuera una cruz, aquí, bueno, una X más bien, ¿cuál cruz? Esta es el techo. Viene la parte de los lados, que todo es, como les digo, traen como pestañitas, vean. Esta pestañita, aquí tiene la otra, y así son pestañitas. Y les digo, reconocen cuál es el techo y cuál es el piso, se podría decir, porque esta no tiene la X, como les mostré en esta otra de acá. ¿Saben? Hoy no me puse micrófono, a ver qué tal se escucha. Lo siento, estoy en mi casita y dije, tienen que escucharme, mi voz es hermosa y se escucha a lo lejos, así que... No, ya sé que es chillona, pero se aguantan. Entonces, vamos a empezar con esto. Vean, les digo, tiene la pestañita y tiene que embonarse, podría decir que en esta como pues casita, que es donde entra esto de aquí. Y espero que se alcance a ver en el video. Vean, ya hizo como que clic. Esta de acá, ya también. Entonces ya quedó así. Y obviamente cuando ya le pones como el techito, pues ya queda todo derechito y así. Vamos a ponerle la otra, esperen. Bueno, la magia de la edición ya la armé. La verdad es que le dije a Gonzalo, es que ayúdame porque yo tengo prisa, estoy grabando. Lo puse que me ayudara porque aparte toda mensa, le puse la tapita esta. Cuando les mostré que le puse las patitas aquí, la puse al revés. O sea, esta pestaña había quedado hacia adentro y no cerraba. Y dice, ay Gonzalo, arréglalo porque ya sabes cómo soy. Entonces, pero bueno, no es difícil, pero ya saben cómo soy yo, entonces... Ahí está, así queda armada. La verdad es que me gusta porque es transparente, pues de todos lados, como pueden ver, a través. Pero me agrada que es resistente. O sea, la verdad es que sí se siente
Pues tampoco así de acero inoxidable, de eso que nunca va a fallar, pero es resistente. Les voy a mostrar la otra. Es así, así viene. Son 12, les digo, pero solamente tú las vas a hacer como que. ¿Saben cómo qué material es? Véanlo. De hecho, hasta se dobla, ya vieron, que no es tan resistente. Vean. Este material es como de los folders que usabas cuando ibas a la escuela que llevabas así como unas carpetitas. No es cierto, cuando engargolabas alguna cosa. Entonces es como que de ese material, ¿ya vieron? Entonces trae como unas pestañitas. Bueno, tú la armas así. Esperen. Déjenme la voy a poner para que vean. Y trae las pestañas. ¡Ay! Trae las pestañitas estas porque las vas como. Bueno, ya que las encimas. Cada pestañita la tienes que ir poniendo en la caja de abajo y la de arriba para como que amarren, así como que hagan ahí una cadenita y eso le dé el soporte, porque como pueden ver no es tan pues fuerte el material. Ya de aquí de la parte de atrás quedan así. Bueno, la arma tal cual. La verdad es que soy media mala para esto. Entonces siempre es como que con calma y así. Pero ya la tapita se la pones cuando queda. Y ya queda de esta forma. Que de hecho, la verdad, yo no me quejo tanto porque a mí sí me duraron. Si checan mis videos, bueno, mis reels, ya que tengo pues en Instagram, estas cajas ya aparecen en mis videos de hace casi 2 años. Entonces, la verdad es que ya tengo como 2 años. Creo que otra vez estoy diciendo mucho la verdad. Ya saben que luego me voy con una palabra y no la suelto. El caso es que ya tienen como 2 años. Y sí me duraron, o sea, yo no me puedo quejar porque a pesar de que las ven como que aguadonas y todo, cuando las enlazas entre sí con las demás, pues vean, o sea, aparentemente pues quedan fuertes, pero es solamente para tenis, se podría decir que de mujer o que no pesen tanto, porque en mi caso me funcionaron al 100, como se los estoy mostrando aquí, de hecho. Les digo, o sea, no es choro, yo para qué les mentiría si yo no las vendo, ¿no? Pero a Gonzalo no le funcionaron. Él tuvo que de hecho comprar otro mueble que de hecho tenemos en otra pared allá. O sea, tenemos tenis, la verdad es que por todos lados, porque yo tengo los míos, él los suyos de en otro lado. Entonces aquí es ya bodega. Entonces, a él se le empezaron a doblar estas. Como sus tenis pues son más pesados, de hecho les digo es del número 8, 8 y medio, dependiendo del modelo. Se empezaron a hacer como estas filas que se ven aquí, pues aparentemente derechas, como que se enchuecaron. Y esta parte de acá tengo una más sencilla, o sea, como que se empezó así a vencer. O sea, de cuenta que ya que estaban todas armadas y apiladas, se empezó como a hacer así, o sea, como que esto se venció del peso. Entonces, para tenis de, pues, más peso de hombre, se podría decir. La verdad es que no les va a aguantar. Realmente, si quieren comprarlo para sus hijas, para su esposa, no sé, que ustedes, con quien ustedes vivan, que sea mujer y que tenga también colección. La verdad es que para peso normal, que mis números son del número, bueno, del 4, mis tenis, les va a servir bien. Ya si son más pesados, les soy sincera, no les conviene esta, pero pues por el precio, la verdad es que a mí sí me gustaron mucho. 12 por 600 pesos. Bueno, ya para no hacerles el cuento largo, porque saben que repito y digo como que lo mismo 20.000 veces, pero en diferentes formas. Ya saben que es que sí soy como. Ay, ya saben que hablo raro. Pero bueno, el caso es que estas vas apilando así varias, porque ya tengo unas apiladas allá en mi closet y sí son resistentes. O sea, pronto van a ver que aquí todo esto va a cambiar porque voy a quitar estas que ya me aburrió como que ya verlas y van a cambiar por estas. Entonces ya voy a tener como que las hileras, pero con estas. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Pues ya las compré en Mercado Libre. De hecho, las dos, tanto estas como las, bueno, estas que yo les llamo como de cristal, que no son de cristal, es como acrílico o un, pues no sé, un plástico. Pues bonito porque se ven muy transparente. Estas ambas fueron compradas en Mercado Libre y les digo ambas en 600, pero bueno, estas solamente son 4 y estas son 12. Pues, ¿qué otra cosa les puedo decir? Ahí búsquenla, realmente no está difícil, es nada más como buscarlo en Mercado Libre y les van a aparecer muchas opciones. Chequen siempre en los comentarios, depende del vendedor y así, para que pues no les vayan a mandar unas cosas feas, pero estas me agradaron. Y pues ya. Síganme en todas mis redes sociales, nos vemos.
Ya les voy a seguir, bueno, a subir, ya me estoy trabando. Les voy a subir videos más seguidos. Tengo preparado otros, porque la verdad creo que ya abandoné mucho YouTube. Y dije, ¿por qué lo estoy abandonando? O sea, sí, también aquí como que, más bien aquí empecé, los que me empezaron a seguir y todo fue por YouTube. Y ahora ya lo estoy abandonando y me estoy yendo a Instagram y así. Pero no, ya, ya voy a regresar a YouTube. Pues ya. Vean todos mis videos, síganme en todas mis redes sociales, comenten, den like, Instagram, TikTok, Facebook, Only. Ay, en todos lados estoy. Ana Gachel, bye.